En estas remotas montañas de Mindanao, en Filipinas, donde aún no han llegado radio ni televisión, los versos épicos cantados por Anlihai son la expresión más genuina del tímido pueblo Talaandi. Estamos en el valle de Kinoao, entre las montañas Kontarán y Navalbagan. El poblado está formado únicamente por estas tres casas, con un total de 2 veces 10 más 1 individuos, según la peculiar forma de contar de los Talaandi. En las montañas cercanas viven 4 familias más. En total, solo suman 41 personas. En estos versos locales, llamados Palak, cuentan lo que sucedió en el pasado reciente y lo que esperan que acontezca en los días siguientes, expresando su frustración con una mezcla de amor y tristeza. Destacan en este pueblo su timidez y su sentimiento de inferioridad que les llevan a ocultarse en las montañas. Para llegar hasta el territorio de los Talaandi, es preciso caminar a través de valles y montañas durante días, transportando a hombros las provisiones necesarias para toda la expedición, pues no hay posibilidad de abastecimiento. Ni siquiera los misioneros se han aventurado a adentrarse en estas montañas que carecen de la protección del ejército. Afortunadamente, todas estas dificultades alejan incluso a los posibles bandidos. Estamos en el Valle de Kinoao, en la isla de Mindanao. Y en esta ocasión les vamos a presentar a un pueblo muy desconocido, los Talaandi. Talaandi quiere decir los hombres de las montañas. Pues aquí vive este pueblo ligado a la naturaleza y ajeno a la tecnología industrial. Los Talaandi viven una vida muy sencilla en el bosque lluvioso tropical, en donde cultivan casaba y camote, pescan ranas y cazan algún jabalí. Sienten una gran curiosidad por el mundo y los hombres que viven más allá de sus montañas, aunque también les temen. Son pobres, pero a la vez muy dichosos en su sencillez. Hoy les invitamos a descubrir a los Talaandi. La casa está elevada del suelo para evitar inundaciones y protegerse del ataque de enemigos. Como postes, vemos que suelen aprovechar el tronco de algún árbol, denominándose por ello casas árbol. La altura debe sobrepasar como mínimo la longitud de una lanza blandida, pudiendo llegar hasta unos 20 metros. El tejado está cubierto de paja o de corteza de árboles y el suelo está formado por troncos o bambú. En mitad de la fría noche nos despertábamos un tanto asustados por el ruido de los machetes golpeando madera dentro de la casa. Por la mañana nos sorprendíamos al descubrir que parte del suelo había desaparecido para alimentar el fuego. El vértice frontal del tejado, lo mismo que la entrada, se dirige siempre hacia el este, ya que según los Talaandi, otra orientación sería causa de desgracias. Un tronco al que le han tallado unas grandes muescas hace la función de escalera. Por la noche se recoge dentro de la casa por seguridad. Reconocen la existencia de espíritus malignos y de espíritus protectores del lugar, que según ellos danzan con sus escudos en alto. Y así, uno protege la escalera, otro llamado Lumajinda guarda la entrada, otro el interior de la casa y el último vigila desde el tejado. Antes de habitar un nuevo hogar, la familia celebra un ritual para conseguir la protección de estos espíritus. Los Talaandi son agricultores de tala y quema, que subsisten gracias al cultivo de casaba y camote. El bastón de cavar es un instrumento que viene utilizándose desde el Paleolítico. Sirve tanto para preparar el terreno como para plantar y recolectar. Además de vegetales, complementan su dieta con miel, frutos del bosque, pesca y la caza de ciervos, jabalíes y pájaros mediante trampas y lazos. El bolo o cuchillo, en este caso de punta roma, es muy útil para quitar la maleza. El hombre, además, se ocupa de cortar árboles, buscar leña, construir casas, hacer herramientas, cuerdas, objetos de madera y también de comerciar. Los rasgos de los Talaandi son finos. Su piel es morena y el pelo negro ondulado.
de estatura media-baja, tienen una escasa pilosidad corporal. Los filipinos forman un grupo racial cercano a las poblaciones tribales de Borneo, Sumatra y Taiwán, ya que en el Pleistoceno los puentes intercontinentales unían los territorios de todos ellos. Andijai, junto a la abuela Andajanón, su esposa y su hija Lusa, termina su canto. Lusa va a recoger hojas de plátano salvaje con su hermano pequeño, que usarán como bandejas para servir la comida. Al carecer de escuela, los niños aprenden sus tareas gradualmente observando el trabajo de los mayores. Este proceso llamado enculturación es el único modo por el que los mayores transfieren sus conocimientos a los más jóvenes, imprimiendo al mismo tiempo el carácter típico de un pueblo. Así, el niño adquiere no solo conocimientos, sino también valores, creencias y patrones de conducta necesarios para actuar como miembro de su sociedad. A través de la socialización, el niño llega a hacerse miembro de su sociedad, que le transmite su propia cultura y que va incorporando a través de su propia experiencia. Pero la socialización no es un proceso neutro, sino que se desarrolla en un contexto vital pleno de emociones, y cada sociedad modela una forma propia de integrar tales vivencias. Según Ruth Benedict, cada sociedad, lo mismo que cada personalidad, modela un estilo cultural propio. Según esta teoría configuradora de la cultura, unos pueblos pueden ser melancólicos y tímidos, como en este caso extremo, los Tala-Andic, y otros optimistas y alegres, como veremos en sus vecinos, los Matik-Saluk. Pero lo más difícil es conseguir explicar ¿por qué unos pueblos despliegan sus emociones en una dirección y otros en otra muy distinta, y así en una variedad impresionante? Mujeres y niños van a trabajar a los campos. No tienen animales para el transporte debido posiblemente a que no son útiles en un terreno tan escarpado. Desde muy pequeños, los niños aprenden a trepar a los árboles para coger fruta o huevos de los nidos. En este caso, suben ágilmente a recoger papaya. En este bosque lluvioso, situado en las montañas que hacen frontera entre el este de Bukidnon y Agusan del Sur, en la isla de Mindanao, la más extensa de todo el archipiélago filipino, el clima es frío en invierno y en verano seco y cálido. Las lluvias comienzan en junio y son abundantes hasta octubre. Las intensas lluvias aceleran la erosión del terreno y reducen su fertilidad, dando a la zona su aspecto ondulado. Estas montañas tienen una altura entre 1.500 y 2.000 metros. El rico sistema ecológico de sus bosques está aún por estudiar, aunque se puede sospechar que albergan una rica flora y fauna. Cuando los recursos empiezan a escasear, los Tala-Andic se mudan a otro lugar, al igual que hacen antes de responder a provocaciones de sus vecinos, dado que son tímidos e incluso se ocultan de los extraños. En ocasiones fueron engañados por los habitantes de las ciudades, por lo cual evitan todo contacto que les suponga un riesgo. Además, los nuevos colonos han ido ocupando parte de sus bosques y así se han visto apartados en este remoto hábitat. A pesar de su aislamiento, vemos que se visten con ropa occidental. Hasta hace unos años, los Tala-Andic se hacían sus propios vestidos, que tejían de fibras de abaca salvaje. Los hombres normalmente eran los que salían a buscar la abaca al bosque. Una vez limpia, las mujeres teñían las fibras con las que tejían también mantas y colchonetas, muy apreciadas por otros grupos, empleando largas horas en esta tarea. Desgraciadamente, esta habilidad tradicional corre el riesgo de perderse, ya que hoy prefieren caminar durante días hasta el mercado, donde ofrecen sus excedentes de casaba y camote, cestos de ratán y miel, con los que compran no solo ropa usada, sino también cacharros de metal, cuchillos, cuentas de colores, sal, azúcar, agujas e hilo. Tanto hombres como mujeres se tatúan utilizando con frecuencia la rana, símbolo de la lluvia, como motivo decorativo junto a otros elementos simétricos.
poseen unos pocos animales domésticos. En total pudimos contar 3 cerdos y 5 pollos que no están destinados al consumo habitual, sino que se reservan para fines rituales y se sacrifican con ocasión de alguna boda o como ofrendas propiciatorias a los espíritus que, según ellos, son causa de enfermedad. Eso sí, el ritual no les impide después comer la carne. No tienen vacas, caballos ni carabao. Los jóvenes regresan del bosque donde suelen cazar pájaros y recoger huevos que nunca comen, sino que colocan encima del tronco del árbol recién cortado para apaciguar al espíritu que habita en él. Hoy han encontrado 2 crías de loro que habrán de alimentar con casaba y camote bien cocidos, pues al ser muy pequeños aún no son capaces de comer solos. Los loros se convierten en simpáticas mascotas que animan la casa con su locuacidad. Sin embargo, es el perro el animal de compañía por excelencia de los Tala Andic, al que tratan como un miembro más de la familia. El grupo ha decidido hoy ir a pescar al río llamado como su valle, Kinoa. En esta actividad pueden participar tanto hombres como mujeres acompañados por los niños. Suelen pescar peces, cangrejos, ranas, renacuajos y una especie de camarones. Tienen varios métodos de pesca. El que hoy utilizan consiste en hacer una presa acercando una parte del río para luego coger los peces que quedan atrapados allí. No conocen ni anzuelos ni redes. Para que la técnica resulte más efectiva, suelen adormecer a los peces utilizando la savia de una planta que, sin ser tóxica, facilita su captura. Introducen la mano bajo las piedras para atrapar la presa, lo que requiere una gran habilidad. Los Tala Andic son buenos conocedores de las propiedades curativas de algunas plantas. Conocen prácticamente un remedio para cada tipo de enfermedad. Por ejemplo, utilizan la savia roja de la raíz de un árbol para evitar la picadura de insectos y sobre todo de piojos. También saben reducir y tratar las fracturas. Este anciano es el jefe o Datu Makasilak. Aunque en realidad los Tala Andic no reconocen jefes, posiblemente por influencia de sus vecinos Manubo, designan a algún hombre mayor como Datu, aunque no tienen obligación alguna de obedecerle. Solo los más viejos y capaces son seguidos como líderes por su experiencia y sabiduría. A los 30 años, una persona ya se considera anciana. Pocos llegan a esta edad entre los Tala Andic. La alta mortalidad infantil determina una esperanza de vida corta y explica el reducido tamaño de su población. Como causas encontramos enfermedades tales como malaria y tuberculosis. Además, padecen conjuntivitis, cefaleas y trastornos digestivos que, como hemos visto, alivian mediante el uso de plantas medicinales que obtienen del bosque. Sufren además micosis y se ven algunos casos de bocio. Probablemente su dieta monótona basada en los hidratos de carbono que proporcionan la casaba y el camote y el déficit de proteínas y vitaminas son la causa de su deprimida inmunidad. La muerte por enfermedad es interpretada como un castigo por desobedecer las normas tradicionales. Rezan a un espíritu diabólico junto al cadáver, pero además abandonan la casa que nunca más será habitada para comenzar la vida en cualquier otro lugar. El difunto es protegido por una estructura de madera con forma de casa y allí le ofrecerán betel y algún presente. El padre enseña a su hijo que observa atentamente cómo atrapar la presa debajo de las piedras. La observación permite los aprendizajes de las tareas cotidianas en la tribu. Los hermanos mayores también contribuyen a esta enseñanza durante la infancia. Curiosamente, en esta tribu, a los padres se les llama por el nombre del primer hijo.
Cangrejos y renacuajos son introducidos en recipientes de bambú para luego ser cocinados. Ampalash hace sonar los cascabeles de su collar mientras preparan el betel. La lengua de esta tribu es muy parecida a la que hablan sus vecinos de la provincia de Bukindón, pudiéndose entender perfectamente entre ellos. Sin embargo, a diferencia de estos, la lengua de los Talaandik se caracteriza por la polisemia. Por ejemplo, mientras que sus vecinos tienen un amplio vocabulario para designar lo bueno, lo bello, lo fácil o lo dulce, los Talaandik engloban todas estas acepciones en un único término, la palabra Maksai. Solo hacen dos comidas al día, una a media mañana y otra al caer el sol, pero entre medias mastican una mezcla llamada bullo, formada por hojas de betel, lima, nuez de areca, una raíz picante y el fruto verde del ratán. Machacan todo esto en un pequeño mortero de bambú y luego mastican la mezcla resultante, que tiene un efecto estimulante y engaña al hambre. El escaso número de personas en esta tribu, unido al aislamiento voluntario y al menosprecio de sus vecinos, favorecen la endogamia, viéndose obligados a buscar pareja dentro de sus pequeños grupos. La consanguinidad es, por tanto, muy elevada, lo que explica el parecido notable que se observa entre ellos. La costumbre de masticar betel contribuye al ennegrecimiento progresivo de los dientes, que curiosamente se ha convertido en un signo más de identidad tribal entre los Talaandik. Ignoran cuál es su edad, aunque tienen un curioso calendario que construyen registrando en una tira de ratán las puestas de sol. Cada muesca representa un día. De este modo, pueden anticipar acontecimientos tales como una boda o el inicio de una expedición, colonizando así el tiempo. Antes de iniciar una expedición, ofrecen al guardián del bosque algún presiolo este ritual o algún tabú, poniendo furioso al guardián. Mientras descarga la tormenta, la gente se reúne alrededor del hogar en silencio y echa sal al fuego para ahuyentar a los malos espíritus. Esta es la casa en la que convivimos día y noche con los Talaandik. A la caída de la tarde, todo el grupo se reúne en torno al hogar, donde cocinarán, además de camote y casaba, las ranas, peces y cangrejos que han capturado en su jornada de pesca. Antes, cocinaban el alimento envolviéndolo en hojas y poniéndolo al fuego. Ahora lo hacen en cacharros de metal, aunque también asan los alimentos en las brasas. No fabrican cerámica y aún saben obtener el fuego golpeando pedernal con un trozo de hierro. El fuego es el centro del hogar, donde no solo se cocina, sino se recibe calor durante la noche. En torno a él hablan y recitan sus arcaicos versos. También allí se alumbran en las oscuras noches e invocan a las divinidades enojadas para que olviden los agravios y se apacigüen. Contrasta la humilde vida de los Talaandik con su bien entramado sistema de creencias que relacionan al hombre con su creador, Magpabaya. Así, reconocen la influencia benefactora de este dios bueno en tensión con una fuerza del mal conocida como Manau Banau. Según narra un viejo mito de esta tribu, el hombre no es perfecto en tanto que inmaduro. La esperanza de una vida mejor después de este mundo requiere esfuerzo y disciplina. Y así los Talaandik esperan alcanzar la perfección después de madurar en su paso por la vida. Esta cosmovisión concuerda con otras concepciones del mundo que hemos observado en otras culturas, incluso de otros continentes, en las que parece que al hombre se le exige un comportamiento ético y solidario hacia el que necesita ayuda, encontrando el infortunio a modo de castigo del destino cuando se niega a actuar generosamente. Hasta los 10 años, los Talaandik agrupan a los niños en una única categoría que denominan Ga-Bata. Las niñas después de la menarquia, es decir, su primera regla, y los niños después de la circuncisión ya pueden casarse y se les denomina solteros o solteras. En general, los Talaandik suelen casarse muy pronto y es raro encontrar solteros después de los 20 años.
Aunque es posible desposar a más de una mujer, a diferencia de los manubo, los talandic suelen ser monógamos. Cuando un chico se fija en una chica, pide permiso a sus padres y habla con los de ella para arreglar la boda. Antes de fijar la fecha, se intercambian regalos. La ceremonia es muy sencilla y se celebra en casa de la novia. Se sacrifican pollos cuya sangre se vierte sobre las manos unidas de los novios. Es el más anciano el que suele dirigir la ceremonia, nombrando a los novios como marido y mujer. Durante el primer año del matrimonio suele vivir en casa de la esposa para después mudarse a la del esposo y finalmente, ya más maduros, construir su propia casa. Después de un divorcio, es habitual casarse de nuevo. La lluvia no detiene a esta mujer en su resignada labor de recoger el alimento. Una enorme hoja le sirve de impermeable. Los talandic pasan la mayor parte de su tiempo juntos. La protección y el apoyo emocional del grupo parecen compensar la dureza de esta vida tan austera y poco gratificante. Esto contrasta con el individualismo de nuestra sociedad industrializada, que nos ofrece comodidades y placeres, pero condena a muchos individuos al aislamiento social y a la soledad. El hombre solo se siente realizado dentro del grupo en el que vive. A veces se asocia utilizando cualquier pretexto, como puede ser un hobby o un deporte, con el propósito deliberado de sentirse feliz formando parte de un grupo. La evolución cultural es precisamente el resultado de este propósito consciente de existencia social. Y es precisamente en el grupo donde se generan y transmiten las tradiciones que constituyen además la propia fuente de identidad cultural y son en sí mismas el núcleo de la cultura. Sin embargo, ¿por qué mientras otros pueblos evolucionan, los talandic permanecen anclados en el pasado sin progresar? Los vecinos denominan a estas gentes con calificativos despectivos tales como el pueblo desnudo, salvaje o perezoso, aludiendo en general a su estancamiento y primitivismo. Son tímidos y se ocultan de los extraños. No son guerreros y prefieren mudarse antes que involucrarse en un conflicto. Esta tribu no deja de sentirse maldita, lo que en cierto modo explica su resignación a salir de la miseria, aislamiento y soledad en sus montañas. Un antiguo mito narra el origen humilde de los talandic. Una madre en tiempos remotos quiso probar el amor de sus dos hijos. Cuando un día estos estaban cazando, se desnudó y se hizo la dormida. Al llegar el primero y verla desnuda, de puntillas tomó una manta y la tapó. La madre se destapó de nuevo y esperó a su segundo hijo. Cuando este llegó, a carcajadas se burló de la desnudez de la madre, que se incorporó diciéndole al primer hijo: «Tus descendientes habitarán las tierras bajas, serán prósperos y en la escuela aprenderán a leer y escribir». Después le dijo al segundo hijo: «Desagradecido, ¿cómo te atreves a reírte de tu madre? Tú y tus descendientes viviréis nómadas en las montañas, soportando el sol abrasador y la intensa lluvia. Nunca saldréis de vuestra miseria y seréis los talandic para el resto de la vida». Los mitos son creaciones culturales anónimas y antiguas como el tiempo, capaces de sintetizar partes de la existencia humana a veces difíciles de explicar con la lógica. ¿Es este mito el que mantiene anclado a este pueblo en su estancamiento cultural? ¿O tratan los talandic de justificar su acomplejada cultura y resignarse a la pobreza gracias al mito?